Señoras, señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Es un verdadero placer saludarlos. Es un verdadero placer darles la bienvenida formal a una nueva transmisión de TIC Sport Play al Estadio Luis Buta, aquí en Paraná, en la capital de la provincia de Entre Ríos y en la Catedral del Básquet entrerriano. Les vamos a contar el clásico de esta provincia. Hoy, Echagüe, Estudiantes de Concordia. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Conrado Verón y, como siempre, es un placer saludar a nuestro comentarista, el señor Federico Tenoto. Hola, Fede, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Conrado, para vos y para toda la gente que se suman a este streaming, a esta transmisión de TIC Sport Play para este lindo duelo entrerriano que tenemos. Lindo duelo que es la cuarta oportunidad que se ven en la temporada, el Atlético Echagüe Club de la ciudad de Paraná y Estudiantes de Concordia. Muy bien, está la presentación oficial del equipo local, el equipo de Iván Ganudel, que otra vez cuenta con la ausencia de Matías Nocedal. Matías Nocedal, el capitán de este equipo, que no se ha recuperado, que no está en el equipo, no está a disposición del entrenador, así que se pierde una vez más un nuevo partido el capitán. Bien, muy bien, tenemos información para compartir, comentarista, en esta previa que ya se termina aquí en TIC Sport Play de Echagüe, Estudiantes de Concordia. Repasamos en esta oportunidad que Dart Tucker es el líder de en eficiencia, 24.44 es lo que promedia el jugador que vamos a estar viendo esta noche con la casaca de Estudiantes, pero también es el líder en puntos, 22.02 para él, es el mejor de esta liga nacional, la máxima categoría del básquet argentino. Justin Williams lidera en los rebotes, 11.98. Barral, en esta oportunidad, Pedro, es el líder en asistencias con 6.09. Reinaldo García de San Martín es quien lidera y le sacó el puesto a Shelvis Solano. En robos. En robos, 1.97 para él, mientras que Justin Williams también lidera, el jugador de Olímpico, en bloqueos, 3.07. Es el mejor en ese rubro en la Liga Nacional. Las posiciones, ¿te parece? Dale, que las perfecto. Repasemos de esta, ¿con qué conferencia arrancamos? Con la Norte, el que lidera es San Martín de Corrientes, pero lo sigue desde cerca Estudiantes de Concordia, el equipo que se presenta hoy en la ciudad de Paraná. Estudiantes que tiene 30 victorias y 15 derrotas. Bueno, San Martín 31-12, mientras que Echagüe es quien está en la última posición de la zona norte con tan solo 8 victorias y 35 derrotas. San Lorenzo es el líder de la sur con 29-14 en cuanto a victorias y derrotas de manera respectiva. Mientras que los partidos de hoy, ¿te parece? A ver, esta noche de Liga Nacional, la Liga Banco Nación. Dos partidos para hoy. El de Echagüe Estudiantes es uno. Claro. Se va a estar desarrollando aquí en la ciudad de Paraná. El otro, en Mar del Plata, Peñarol, va a estar enfrentando a Regatas de Corrientes. Muy bien, perfecto. Tenemos dos juegos, te vamos a ir contando absolutamente todo. Se termina la previa. Tenemos las autoridades de este partido entre el equipo de Nacnuder y el equipo de La Ginestra. Fabricio Vito, oriundo de La Plata, y Sergio Tarifeño, el oriundo también de Córdoba. En esta oportunidad, el comisionado técnico José Palacios. Noche de Liga Nacional, Joaquín Baiza, Shelby Solano, John Millsap, el señor Sebastián Uranga y Derrick Carácter, los inicialistas por el lado del equipo local, por el lado de la visita. Allí está el cubano Justy Ferrer. Está el jugador Fede Marín, también lo vemos a Facundo Giorgi, se viene Dart Tucker y me parece que se viene Slider o Resta, veremos, no, Slider se cambia, por eso me parece que se viene Sebo Resta para complementar los inicialistas por el lado del equipo de Hernán La Ginestra. Señoras, señores, se saludan a Agnudel con Yosimar Ayarza, que dentro de muy poco estará en condiciones de volver. Recordemos que John Millsap es recambio temporario. Recambio temporario, muchas gracias. A ver qué pasa con esta historia. Vamos a tener básquet americano en el aire en un ratito nada más. Ahí está Tarifeño con la pelota, ahí está Vito. Perdón, Vito tiene la pelota, Tarifeño es el que está dando el ok, se viene el básquet. Estamos en el Estadio Luis Buta para compartir Echagüe Estudiantes, americano en el aire y en el aire de TIC Sport Play. Te relato el primer cuarto y la primera acción en la ofensiva para el Atlético Echagüe Club. Hasta aquí, muy flojo el marco de público, comentarista, con respecto a partidos anteriores. Sí, esperábamos un poco más de la gente de Echagüe. Bueno, es un día entre semana que siempre complica un poco, ¿no? Baiza el primero, 45 grados para tres después de la asistencia de Shelby Solano Marró. El rebote para el mismo dominicano. Uno contra uno con Orresta. Busca la versión con pierna derecha. Termina saltando para tener un buen robo de Solano otra vez. Pelota arriba, doble. 4-0 por Solano. Gana Echagüe, gran robo, le quiere sacar el puesto a Reinaldo García otra vez. Exactamente, que promedia casi dos por partido. Shelby Solano ya tiene uno en este totalmente juego. Totalmente. Giorgi le extirpó la bocha con la precisión
de un cirujano. Ya está Ferrer. Ataca Estudiantes. Marín. La cortina es de Ferrer sobre Uranga. Va Marín para dos, pero está arriba doble. Doble de Estudiantes, doble del equipo concordiense. Buen doble, ¿eh? Se la construyó solo y tuvo un buen acierto de media distancia. Nueve clavados para el final del primer chico. Shelby Solano, el dominicano. Milsap en la cortina. Carácter ahora. Saliendo a cortinarlo a Shelby Solano, que busca el espacio. Cuando lo ves saltar en defensa a Justin Ferrer, entran las dudas de si tirar al aro o no, comentarista. Sí, ¿no? sin duda, porque la verdad es que tiene una altura que es muy difícil de encarar, es muy difícil de poder resolver una ofensiva cuando se te para adelante. El largo de brazos es una cosa de locos y el timing para tapar. Shelby Solano, 7 no, Marró, el rebote arriba. La cacheteaba Giorgi, le quedaba a Justin Ferrer, mete Marín, Facundo Giorgi. Tucker que va caminando en la pantalla, Dar Tucker, el goleador de la liga. En la marca Joaquín Baeza, va Tucker para 3, triple. Triple de Estudiantes, que rápidamente se pone al frente 5-4. Que ya acomodó el partido porque había arrancado 4-0 como lo veníamos marcando, pero en dos ofensivas consecutivas, buenos aciertos de media y larga distancia para pasar al frente. 8-21 hasta acá, todo es de las ofensivas. Milsap busca el espacio. Falta dos resta, pedían, no le dan. Marín, callejón central, va Marín, incómodo para dos, corto, el rebote arriba, recupera. Ferrer, doble, se la sacó de la cabeza Ferrer al jugador de Ricarácter. Y la pelota otra vez adentro para que Estudiantes gane por 3. No supo qué hacer Federico Marín, ¿no? La verdad que parece que se apaulló solo allí sobre el final de la ofensiva. Corrigió en esta oportunidad Justin Ferrer, dos puntos más. Poste alto para Carácter, que corta el pique, corta hacia el aro. El jugador Solano le sacó una falta a Justin Ferrer. La pelota, se la cobraron o resta, me parece. Sí, señor. Se la cobraron al número 8 de la visita. Comentarista tendrá que ir Solano. A la línea de los suspiros, gana la visita por 3. Servía más para Echagüe que sea de Justin Ferrer, claramente. Claro que sí. Pero resta venía desde atrás y también lo venía molestando el 14 de Echagüe. Fuera de plano, estaba hablando Nagnudel con Baeza y con Uranga. Pelota arriba, adentro, simple. Simple para Shelby Solano, que además está a decir, convirtió todo lo que convirtió Echagüe. Es el goleador hasta ahora del equipo de Echagüe y también del partido con 5 puntos. 7:46 para el final del primer chico. Esto es Texas por Play. La liga cada vez más grande, la liga Banco Nación. El segundo Marró. Otro rebote más para Justice. El cubano, Orresta, transporta, pasa al meridiano, ataca a Estudiantes. Corta el pique, Giorgi, eleccionista, mete la pelota para Tucker. Baeza en la marca, ahí está Darkavius, pelota arriba, corto. Rebote para Sebastián Uranga, sale Echagüe. 7-5 gana Estudiantes, primer cuarto. La pantalla es Uranga, que queda solito. Milsap, Baeza, Carácter, uno contra uno con Justice Ferrer. Busca el espacio, pelota arriba. Lo había corrido el jugador Carácter cuando pensó que tenía tiempo y tenía espacio. Aparecieron los brazos más largos de la liga, comentarista. Ganó abajo, pero perdió arriba porque lo pudo mover, pero no pudo definir porque saltó más alto, obviamente, Justin Ferrer. Te intimida el cubano. Tucker, pelota arriba, busca el espacio, Marró. Otro rebote para Ferrer, que se le escapa. La pelota es de Echagüe. Hay cosas que le va a ser muy difícil a Echagüe corregir o por lo menos superar. Una de ellas es esa, ¿no? El poderío en rebotes y en tapas que tiene el cubano Ferrer. Claramente, ahí es donde Derrick Carácter trata de ganar con su físico, que es más potente, ¿no? Poste alto, Carácter, se le olvida. Pierde la pelota Echagüe. Marín para Giorgi, le va a enterrar, no. Cristalí, doble. Doble de Estudiantes, doble fácil para Facundo Giorgi. Gana por 4 el equipo de Hernán Laginestra. Todavía me da la sensación que en intensidad y en ritmo, ninguno de los dos está poniendo todo en cancha, comentarista, 6-26 para el final. Como que no arrancó el partido, ¿no? Exactamente. Milsap busca el espacio, pelota arriba, falta, tapa y falta de Facundo Giorgi, que no se queja, la cobra Vito, falta del número 9 de Estudiantes, la primera personal de Facundo, eleccionista que manda a Milsap a la línea de los suspiros. 6:22 para el final del primer chico, John Milsap, pelota arriba simple, solamente red simple para Echagüe. Tiene que mejorar en ese rubro, ¿no? Echagüe erró uno, por ejemplo, el anterior Shelby Solano. Necesita sumar también desde la línea de libres. Primer punto, no Solano, de Echagüe. El segundo adentro para que Milsap ponga a Echagüe abajo por 2. 9-7 la historia. Primer chico, primer cuarto. A través del 4 que de Movistar con la Liga Banco Nación, la liga cada vez más grande. Te contamos una noche más de básquet en el Buta. Tucker, falta. Agarrón de Baeza, que me da la sensación que lo defiende ya casi resignado, como todos los defensores que, a los que le tocó marcarlo a Dark Tucker, ¿no? Y es imposible, es muy complicado, porque además es rápido de piernas, pero de manos también, en cualquier momento te saca el tiro. Repone o resta, repone Estudiantes, estamos en el Buta. De a poco va cantando, la gente cantando.
Ferrer, el doble cero. Tucker. La pantalla de Ferrer, mirá el espacio que le dejó. Tucker. Corto. El lanzamiento. Marró. Cachetazo era de Solano. Le queda Uranga. Pasa por atrás a Shelby Solano. Se va a frenar, no. Acelera. Revierte para Uranga. Solito. Sebastián para tres que no. Baiza. Millsap. Triple amenaza. Va Millsap. 45 para tres. Triple. Triple de Chaue. Triple de Millsap. Al frente del local. Buen acierto de John, que ahora tiene 5 puntos, al igual que Shelby Solano. Pasa al frente el conjunto de Chaue con un buen parcial 6-2. Muy bien, pelota arriba, doble de Estudiantes. Y la bocha será para que la tenga ahora el equipo local. Pelota que viene para que la tenga John Millsap. Se cae entre la marca de Jorsi, pegajosa por cierto. La controla Millsap, busca el espacio. Buena pelota en el poste medio para Tucker, que camina, pierde la pelota. El Atlético Chaue Club, otra pérdida de Rick Carácter que no entró en partido. Absolutamente incómodo de Rick Carácter. Cuando llega al aro, ya llega desgastado y es por eso que termina cometiendo estos errores. Es producto de la buena marca de Justin Ferrer, pero también lo doblan, lo ayudan un poco al extranjero de Estudiantes por el poderío físico del 9 de Chaue. A ver qué pasa con esta historia. Marín. Va Marín. Pelota para Orresta. Tucker. Baeza en la marca. Lo dobla con la ayuda de Millsap. Se las arregla Dark. Siempre Dark Avius. Doble de Estudiantes. Se le está complicando realmente a Baeza para poder marcarlo más allá de la ayuda de Millsap en esta. No lo puede controlar al goleador de Estudiantes. Todas las opciones, todas tiene Tucker. Piden falta. La tapa arriba de Orresta. Pedían falta antes. Buena defensa de Estudiantes. Que gana 3-10. Jorsi revierte para Marín. Va Federico del costado para tres, triple. Triple de Estudiantes. Asistencia de Jorsi que lo grita con todo. 16 para la visita, 10 para el local. Parcial 7-0 para la visita, para pasar al frente y sacar una buena distancia. 4-25 para el final, comenta Federico Tenado. Estamos en Tice por Play para contarte la liga cada vez más grande. Bocha que viene para que la tenga Baiza. Carácter, uno contra uno con Ferrer. La baja y pierde. Otra pérdida más de Derrick Carácter. No look pass. Pase sin mirar de Marín para Ferrer, que cortaba hacia el aro. Cristal y doble para Estudiantes. Esto obliga a que se eyecte del banco de los suplentes. Iván Agnudel a pedir tiempo muerto. 18 para Estudiantes, 18 para la visita. 10 para el local, 10 para Echagüe. 4-0-9 comentarista para el final del primer cuarto. Y es lógico que esto suceda. Digo, lo de pedir minuto porque ya el parcial se había estirado a 9-0 para sacar diferencia de 8 por parte del conjunto visitante, producto de aciertos repartidos, si se quiere. No solo de Artaker, sino la velocidad también de Marín para sumar desde afuera. Un Ferrer que llegaba también ganándole en velocidad a un Derrick Carácter que realmente la está pasando muy, pero muy mal en la noche de hoy. No solo le convierte el jugador Ferrer, sino que además no puede ganar tampoco él en el aro rival. 18 para la visita, 10 para el equipo local, 4-0-9 para el final del primer chico, del primer cuarto. Arrancó cabizbajo Echagüe, algo así como reconociendo la supremacía del equipo visitante. Pero había metido un buen parcial, 7-2, sí, para pasar al frente. Después se terminó cayendo por malas decisiones, más que nada en ofensiva. Me da la sensación que lo respeta demasiado el equipo de Nagnudel. Al de la Ginestra, va Shelby Solano, el irrespetuoso de Shelby. Baiza, Carácter, insiste Echagüe, va Derrick. Busca ante la marca de Justin Ferrer, lo dobla en la marca, pero está arriba, falta. Bueno, encontró lo que buscaba Derrick Carácter, comentarista, la primera falta del doble cero. Sí, pero para él también, poder sumar ahora desde la línea libre para, claro, empezar a sumar puntos, confianza, como lo decías, y sacarle esta falta a Justice. Carácter a la línea de los suspiros, 8 la diferencia, gana Estudiantes. 3.56 para el final del primer chico. Pelota arriba de Derrick, corto. Otra vez va el ex Lakers. A ver qué pasa con esta historia. Pelota arriba, corto el lanzamiento. Marró los dos, Carácter. Corta el pique, Jorsi, sale Estudiantes. Parece ser, en realidad parece no ser la noche de Derrick Carácter. Totalmente. Orresta. Pick and roll con Ferrer. No, falta antes. La reconoce Millsap. La cobra Tarifeño. Ah, se la cobraron al 14, me parece. Puño cerrado. La reconoció Milza, pero se la cobraron a Shelby Solano. Ojo con esta historia. Orresta. Solito. Solito, Marín.
Quedó tan solito que no sabía que estaba tan solo, Picó la pelota, amagó, pensó que venía alguien, no venía nadie, se acomodó. Los dos puntos más fáciles de Estudiantes en la noche, Fede. No lo siguió Uranga, pensó que cambiaba la marca con Derrick Carácter y lo dejaron solo al 35, que no tuvo problemas para definir. 20 a 10, Baiza que falla. Un lanzamiento en el que no venía fallando Joaquín, ¿no? Marín. ¿Qué pasó? Amagó, pelota para Ferrer, el rebote para Tucker. Bueno, Estudiantes juega una cosa y Chagüe juega otra, comentarista. 22-10. Lo desborda por todos lados, ¿eh? Lo desborda. Realmente estamos viendo una buena versión de Estudiantes y lo peor que nos está mostrando el Chagüe. Uranga, canta, la gente canta. Pide actitud de la gente. Bocha que viene para que la tenga Solano. Carácter, lo dobla en la marca. Uno contra uno con Ferrer. 2-3, la zona buena. Asistencia de Carácter para Millsap. Sobre la chicharra no entró. A pie firme falló Millsap. Pero eso es otra cosa, ¿eh? Totalmente. Poder tener un lanzamiento a pie firme con posibilidades de poder meterlo un poco más accesibles, que no lo metas ya es otra cosa. Otro robo de Solano, pero está arriba. Uranga, doble. Doble de Chagüe. Que parece demostrar ganas de reaccionar 10, la diferencia 22-12. Y que por primera vez en la noche fue más rápido que Estudiantes en una contra. 2 minutos 15. Perdón, 2:16 ahora. Para el final del primer cuarto. Orresta. Pick and roll con Justice. Pierde la pelota y la recupera. Shelby Solano, va el dominicano. 10 la diferencia. Quiere descontar Echagüe. Que contagiado por su gente. Está arriba de ánimo en este segmento. Solano, pelota para Millsap. Uno contra uno con Giorgi. De aquí para allá. Los dos exionistas. Pelota arriba de Millsap. Rebote empujando de Carácter. Sí, señor. Recupera la pelota Estudiantes. La primera falta colectiva del ex Lakers. Hablando de la NBA, comentarista. Sí. Después en un minuto le voy a pedir un plano a nuestro camarógrafo. Porque hay un scouter de los Chicago Bulls en este estadio. ¿En así, serio? Así nomás se lo digo. Mirá vos. Pero de verdad, ¿eh? ¿Lo vino a ver usted? No, la verdad que no. La verdad que no. Yo con Chicago no. Veremos qué pasa con esta historia. Va Marín. Apuntan a Justice Ferrer, por lo que me dijeron. Pero cuando le preguntaron a quién vino a ver, dijo a todos. Bocha que viene para que la tenga. Jonathan Slider. Cruza el pique. Pelota pero resta. Buena defensa de Chagüe. Ferrer. Carácter en la marca. Falta. Y vale. Doble y falta. Para Justice Ferrer. Todos los problemas. Todos tienen dos números. El doble cero para el Atlético Chagüe Club. Gana Estudiantes por 12, 24, 12, 1, 29 para el final del primer cuarto. Se sienta Carácter. Le tiró el camión encima, El camión, el acoplado, con todo. Le tiró Derrick Carácter para incomodarlo a Justice Ferrer, que se la rebuscó de buena manera también para por el costado de la humanidad de Derrick Carácter poder sacar el lanzamiento y la falta. Va el cubano, pelota arriba, adentro, simple. Si lo están viendo a él, hasta acá. Está haciendo las cosas como las tiene que hacer el cubano, Fede. Y ya lleva 7 puntos, además de sacar a Derrick Carácter de la cancha. Solano encuentra el espacio, revierte, buena pelota para Millsap. La revancha desde el costado para 3. No tocó el aro. Y así se te complica, porque cuando encontrás un buen lanzamiento y lo errás, es bastante complicado. 3 es la diferencia, Fede. Sí, porque perdés en confianza. Empieza a bajar tu moral y encima tenés a alguien que está aprovechando todas las oportunidades que le das. Se nos va el primer cuarto. Marín otra vez abusando de mirar para un lado, dando el pase para el otro. En esta le alcanzó a cachetear un hombre de Chagüe. El pase no era bueno. 25-12, 3 es la diferencia. 1-0-4 para el final del primer chico. Se sienta Marín. Ingresa Tucker. 4 faltas colectivas para local 3. Tiene Estudiantes de Concordia. Como si algo le faltaba, ¿no? A Chagüe que salga uno y entra Tucker. Vildosa. Poste alto. Para Justice Ferrer. Delibera a domicilio. Tucker recibe la falta de Emilio Stucky. Tendrá que ir Tucker a la línea de los suspiros. Vildosa que habla con el asistente Pedro Elizalde de Hernán La Ginestra. Y Estudiantes gana por 13. Cómodo Estudiantes en el Buta, comentarista 1-0-2. 25 puntos para Estudiantes que se reparte entre solo 4 jugadores. 2 para Facundo Giorgi. El resto, 7 Marín, 9 Tucker. Ahora 10 para los 26. Y 7 Ferrar. A ver qué pasa, va Tucker, 26-12-14 la diferencia, pero está arriba, dentro, simple. Simple para Estudiantes, hasta aquí no hay equivalencias. En el primer cuarto veremos si reacciona Chagüe. 15 la diferencia, 27-12, 56 segundos. Se nos va el primer cuarto. Solano, clase contrarriano tenemos en la Liga Nacional de Básquet. Pero está arriba de Solano, falta.
Se la cobran al 1, se la cobran a Vildosa. Tendrá que ir Solano, Fede, a la línea de los suspiros. Desde atrás, Vildosa. Oh, empujó a Yelvis Solano, que sacó la falta, no podía convertir, pero tiene una posibilidad, por lo menos de la línea de libre, de romper. Ya hace muchos minutos que Echagüe no puede salir de los 10-12 puntos. Solano. Para descontar 15 la diferencia, pero está arriba, simple. Simple para Yelvis. 48 segundos, dos décimas para que se termine el primer cuarto. Estamos en el estadio Luis Buta, en Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Pelota arriba de Solano, que no, rebote bien arriba para Justin Ferrer. L en la ofensiva, marca el tucumano. Vildosa, pelota para Slider, 45 para atrás, triple. Triple de Estudiantes, triple de Jonathan Slider. Además, el que entra mete también una nueva posibilidad desde el tiro externo para Slider, que en la primera que tira la mete. Estudiantes llegó a los 30 puntos en el primer cuarto. Solano revierte la pelota, incómodo para Baiza. Mal pase para Milza, que la termina atajando solito. Solano iba para tres, corto. Rebota arriba, no podía Tuki, tampoco Barroso. Slider, 14, 13. Última bocha del primer cuarto. La tiene Vildosa. Tucker. Córranse, señores. Que está Dark. 6, 5, 4, 3, 2. Tuki en la marca. Tucker. Ah, bueno. Marche una confaina con un poco de rúcula. ¿Por qué no parmesano? Y si querés, y si me apurás, le metes un poco de provolone. Señoras, señores, pisazo de Tucker. Doble de Estudiantes y se nos fue el primer cuarto. 32 para la visita. 13 para el equipo local. Cualquier otro jugador que está hoy en cancha puede tirar esa pelota para arriba que no iba a entrar. No. Y más sobre la chicharra. Bueno, Dart Tucker sabe dónde tira la pelota porque... Y sobre la marca. Claro, y no hay explicación. Y atrás del aro, además. Una cosa. No, solo Dart Tucker. Realmente es, tal vez, el hombre de este primer cuarto. Veremos si es en la noche. Ya suma 13 puntos en estos primeros 10 minutos. Mucha diferencia entre un equipo y otro. Uno que realmente tiene compromiso para defender, pero mucha eficacia también en los lanzamientos al momento de atacar, como lo es el conjunto de Estudiantes. Dos figuras sobresalientes. Obviamente la de Justin Ferrer en el poste bajo, 7 puntos para él, pero el que se destaca es Dart Tucker, que no ha jugado los 10 minutos, sino que tuvo su momento para descansar también, pero los 13 puntos hacen que sea el goleador de su equipo y también del partido. Dos para George y dos para tres para Slider y los 7 de Federico Marín. Claramente insostenible las ofensivas del conjunto de Estudiantes para un Echagüe que ha dejado mucho que desear al momento del retroceso, al momento de marcar a este Estudiantes que realmente se ha presentado intratable en los primeros 10 minutos. Ahí está, ese es el scouter de los Chicago Bulls. No me han podido pasar el nombre, pero es esa persona que está anotando allí. Bueno, 10 días en la Argentina, vino a Paraná, hace un ratito lo presentaron en la oficina y está anotando muchas cosas. Vaya a saber qué cosas estará anotando, ¿no? No sé quién anotarías vos en los primeros 10 minutos. Y yo tengo un solo... tenés lo mismo de siempre en Estudiantes. Sí. ¿Y sí? Lo mismo de siempre en Estudiantes. Igual en el entretiempo me parece que va a anotar al de los choripanes de Chagüe, son un clásico. Señoras, señores, tenemos básquet. Estamos en el segundo cuarto a través de la Liga Banco Nación, a través de Telcel Play con el 4G de Movistar. Desde Paraná te contamos... Estudiantes Echagüe, clásico contra Riano Marín. Ataca el equipo de La Ginestra. 9 para el tiro. Ferrer, Marín. Defiende bien Echagüe, Marín. Pelota arriba. Y el rebote para Barroso. Buen pase de Solano para Milza, que se le olvida. Problema para controlarla. Se la robó Slider. Pero ahí tenés la intensidad en la marca de uno y otro. Sí. Claramente. Sí, sí, sí. Veremos qué pasa con esta historia. Vildosa. Ferrer, Barroso en la marca, con todo, defiende Franco. Justin Ferrer se las arregla para lanzar, falló y el rebote para Emilio Tucci. Pero en esta por lo menos estuvo más incómodo. Sí. Justin Ferrer, más allá de errar el tiro, que lo pudo sacar de igual manera, pero estuvo un poco más incómodo. Brandon Davis, que debuta en el juego. Bocha que viene para que la tenga Solano, pick and roll con Barroso, que no, saca para Tucci, sin dudarlo, iba para tres. Triple, triple de Emilio Tucci. Las soluciones estaban en el banco, comentarista. Exactamente, esta es una opción que hace un par de fechas que viene utilizando Echagüe, que es el tiro externo de Emilio Stucchi. 32-16. Gana cómodo Estudiantes hasta aquí. Veremos si hay reacción por el lado del Atlético Echagüe Club. Segundo cuarto, solo Jorsi. Pelota arriba y va cayendo. Ball tending. Señoras, señores, hay doble de Estudiantes.
que vuelve a tirar la diferencia, gana 34-16, le quedan 8-39 al primer tiempo. Fue buena esta, de Giorgi, que se sacó la marca de encima y que pudo definir con suma tranquilidad, ahí cayendo la pelota, era Barroso que le sacaba precisamente el ingreso del balón. Escucha que viene para que la tenga Solano, camina, pierde la pelota Tuki, recupera Estudiantes, comenta Federico Tinot, 34 para la visita, 16 para el local. Y estos son los errores que nos ves en Estudiantes. La precisión al momento de tratar el balón, de hacer circular el mismo en ofensiva, es lo que no está logrando Echagüe, que además comete estos errores como caminar. Vildosa, a ver qué pasa con esta historia, va a tener la pelota Estudiantes, que gana 34-16, cómodo el equipo de la Ginestra. Slider, Giorgi, pelota arriba para tres triples, sola contra red, triple de Echagüe, triple de Facundo Giorgi. Se va Estudiantes, comentarista. 7 puntos para Facundo ya en el partido. Una opción más que suma él también el tiro externo. Hasta acá estamos viendo de las peores producciones de Echagüe en condición de local, Fede. Claramente. Si no es la peor hasta ahora en el inicio, por lo menos. Brandon Davis. Busca el espacio. 7 metros para 3. Salido adentro. El rebote viene arriba para Tuki Kerra. El rebote viene arriba para el más chiquitito. El slider de Vildosa para Giorgi. La tapa muy arriba. Por acá no. Por acá no. Dijo Solano. Tiene que reponer Estudiantes. Es uno de los más chiquitos, pero es uno de los que más salta también en este juego. Shelby Solano con ustedes. Marín que va para 3. Corto rebote para Brandon Davis. Corre Millsap que no. Brandon transporta, pasa el meridiano. Ataque Echagüe, pelota para Shelby Solano. 37-16. Camina. Falta. Sobre Shelby Solano. Me parece que se la van a cobrar a Pedro Calderón. Veremos. Sí, señor. Para Pedro la falta, entonces. Tiene que reponer Echagüe. 7:33 para el final del segundo cuarto. Estás viendo en cualquier parte de la Argentina y del mundo a través de Texas Sport Play, la Liga. Solano. Brandon Davis. Solo Solano. No lo vieron. Emilio Stucky por su segundo triple largo. Rebota arriba para Shelby. Bien arriba. Calderón que saltaba. Buena asistencia para Barroso. Le va con zurda Marro. La corrección del mismo. Barroso doble. Doble de Echagüe, que de cuenta. Primero 2 puntos para Barroso. Había sido muy bueno el rebote de Shelby Solano en ofensiva. Se suspendió en el aire para poder quedarse con el balón. Para mí fue falta de Solano sobre Vildosa. Tucker, el hombre indicado para tenerla. Ahí está Darkavius. Va para 3 sobre Millsap. Largo. Rebote para Brandon Davis. Solano acelera. Falta de Jonathan Slider, que la reconoce. Lo asisten para que se levante Jonathan. Se vendrá Sebastián Uranga. O hay minuto. Hay tiempo muerto. Me parece que lo pidió Nagnu del 37. Para Estudiantes, 18 para Echagüe, 6:59 para el final del segundo cuarto, comentarista. La misión de Echagüe es tratar de equiparar el ritmo del partido, el que trata de imponer Estudiantes, que de hecho lo hace, lo consigue, tienen éxito en esa idea. Bueno, Echagüe tiene que tratar de encontrar su juego también, jugar a su ritmo y empezar a achicar la diferencia, que ya es muy abultada cuando recién inicia este segundo cuarto en el primer tiempo de un partido que hay claras diferencias entre un equipo y otro, pero que queda mucho todavía. Muy bien, trabaja Nagnudel, trabaja en la Ginestra. 2 faltas colectivas para la visita, no tiene faltas hasta aquí el local. Caso de la Ginestra, lo ascendió Estudiantes y se mantuvo con muy buenos rendimientos. Hay que decir que también Estudiantes maneja un presupuesto bastante bueno para la zona, para la región, pero la verdad, lo de Hernán Lajinetra ha sido muy, pero muy bueno en Estudiantes. Ha tenido rendimientos varios en las últimas temporadas en la máxima categoría del básquet argentino, pero en esta, en las que estamos disputando ahora, que estamos viviendo de la Liga A, es protagonista, porque le está peleando precisamente el liderato de esta zona norte a San Martín de Corrientes. Veremos qué pasa con esta historia, que en la semana, en la Liga, digo, se han dado un par de resultados que mueven un poco el tablero de la lógica. Tiene que reponer Echagüe. Canta la gente, canta en el buta. Brandon Davis. Stucky. Delibre, domicilio. Le viene a buscar Shelby Solano. Ahí está el dominicano. Pelota para Shelby. Falta. Y se la cobran a Resta. Falta en perjuicio de Solano. Tendrá que desgastarse mucho Echagüe si quiere ponerse en juego una vez más, comentarista. Exactamente. Y va a ser mucho más difícil de esta manera, ¿no? Que le cometan faltas, que pueda sumar solo de la línea de libres, va a ser mucho más difícil poder achicar el margen que ya tenemos en este partido y que es abultado. 19 la diferencia. Solano
a la línea de los suspiros, largo. Así es imposible. Así va a ser mucho más complicado. Ponerte en partido errando simples, no hay chance. Repone otra vez Solano desde la línea de los suspiros. 2 de 5 para él en lanzamientos libres. 37-18. Gana Estudiantes, 6-52. Comodidad para el equipo de la Ginestra, pero está arriba, dentro simple. Simple para Echagüe. Vuelve Baeza. ¿Quién se sienta? Shelvis. Se sienta Solano, que se ata los cordones. Sí, sí. Se los va a atar afuera, en el banco. A descansar para el dominicano, que recibe aplausos. Y que es el goleador de su equipo con 7 puntos. Y es de lo mejor de Echagüe. Orresta, ahí está Sebastián, transporta, pasa al meridiano. La cortina es de Marín, Federico, Tucker. Ahí va Dark, Tucker, que saca dos para él, se frena. Con una mano el ganchito, pelota arriba, amarró. Va y saca la cachetilla, la pelota es de Estudiantes. Hay que aprovechar, ¿no? Porque son en las últimas dos que ha tomado el lanzamiento Dark Tucker, los ha amarrado. Digo, Echagüe, por lo menos aprovechar, sí, señor, este mal momento del 2. Pero es que es la forma. Veremos qué pasa con esta historia. La pelota la acercó el fotógrafo oficial del Atlético Echagüe Club, Bernardo Albizu. Mala entrega, complicada, de slider para Justy Ferrer. Le permite a Brandon Davis correr y en tándem llega Franco Barroso. Doble del marplatense, doble de Echagüe. Bien por Franco, que ya ha sumado mucho más que Derrick Carácter, alguien que padeció el haber tenido a Justy Ferrer en cancha. Bueno, Franco se las ha rebuscado un poco más para poder anotarlo. Falta en perjuicio de Justy Ferrer, la reconoce Franco Barroso. Se quejó todo el mundo. Falta del 10 sobre el doble cero. La primera colectiva del local. 16 la diferencia, 3-7-2-1. 6-0-8 para el final del segundo cuarto. Orresta repone de la línea final. Tucker amaga, penetra, busca el espacio, la frena, se esconde, salta y convierte. Situación repetida de Dark, doble de Estudiantes. Casi monótono es, ¿no? 15 sí. Puntos para él. Hasta me aburre, ¿qué quieres que te diga? Bocha que viene, mentira. Bocha que viene para que la tenga Barroso. No pudo convertir. Orresta lo encuentra solo al jugador slider Marra. El rebote para Brandon Davis. Uno contra uno, Brandon se equivoca. Mala entrega para Joaquín Baeza. Se viene Sustovich a la cancha. Se sienta John Millsap. ¿O no? ¿Sí? Se sienta Millsap. Sí, sí. Alicaído Millsap. Cabizbajo Millsap, como Echagüe, comentarista, 39-21. Sí, se ha contagiado. De mala manera se ha contagiado alguno de los jugadores de Echagüe. Desperdicia chances el Atlético Echagüe Club de descontar. 18 la diferencia. Tucker. Se la regaló a Brandon Davis. Bocha que viene para que la tenga Joaquín Baeza. Pero está arriba la tapa de Jonathan Slider. Se equivoca Echagüe apurándose. Tucker amaga. Pelota para Justy Ferrer, corta línea de pase Tuki. Uy, el codazo que se comieron. Doble de Justy Ferrer. No hay forma de pararlo. No. Baja la pelota, la sube, define, no tiene problemas el doble cero esta noche. Imagínatelo a Sustovich, ¿no? Pobre Uji. 41-21, la máxima. Comentarista, 20. Exactamente la máxima del partido. 5-0-4 para el final del segundo cuarto. Baeza. Revierte para Tuki. Amaga para tres que no. Lo encuentra Sustovich, que va para tres, corto. Rebota arriba, Baeza con falta. Sí. Sobre Justy Ferrer. No está jugando bien Baeza, no está jugando bien Echagüe. Es general. Es que la desesperación contra, sí. Mucho de impotencia, comentarista, ¿no? Exactamente. Teniendo en cuenta la diferencia en el marcador, trata de apurar el ritmo Echagüe y no le salen las cosas. Ferrer con Barroso. Pelota arriba. Con suspenso doble de Justy Ferrer. Hace lo que quiere en la zona pintada. 11 puntos para él. 22 la diferencia. 4-3-2-1. 4-35 para el final del segundo cuarto. Baeza. Buena pelota adentro para Emilio Tuki. Bandejita pasada amarró. Y Echagüe que sigue errando, Fede. Exactamente. Las pocas que tiene, los pocos errores que tiene Estudiantes no los aprovecha el negro de Paraná. Orresta. Justy Ferrer. Otra vez con Barroso. Busca el contacto. Pelota arriba. Encima arma el lanzamiento con dos manos. Doble de Estudiante, Fede. Bien, porque además sale a tirar de media distancia, no tiene problemas. Se va de la zona pintada y también tiene eficacia al momento de marcar. Suma su punto número 13. Justy Ferrer se acerca a Dark Tucker. Son las máximas figuras que estamos teniendo en este juego. 45 para Estudiantes de Concordia, 21 para Echagüe de Paraná. Estamos en la capital de la provincia de Entre Ríos, a la vera del río del mismo nombre. 4-15 para el final del segundo cuarto. Pues sabes que Echagüe había metido un parcial 5-0 para acercarse un poco, sí, en el marcador.
había llegado a estar a 16, 37 a 21 en favor de Estudiantes, pero vino inmediatamente un parcial 8-0, mucho tuvo que ver ahí Justin Ferrer en el poste bajo por parte del conjunto de Estudiantes para estirar más aún la diferencia en el marcador para llegar a esta máxima que estamos teniendo ahora. 4-15 para el final del primer cuarto. Vamos a ver qué pasa con del primer tiempo, perdón, vamos a ver qué pasa con esta historia. 45-21. 24 la diferencia ahora. Va a reponer el Atlético Chagüe Club después del doble del cubano Ferrer. Tiene que reponer Chagüe. Se demora Estudiantes en estar en campo. Ahora sí. Baiza, ataque Chagüe. Cuerno en la ofensiva. 4-8 para el final del primer tiempo. Estamos en el segundo cuarto. Estamos en el Buta. Solo Stuque cortó el pique. Baiza no lo vio. Brandon Davis. Falta de Slider. Se la cobraron a Jonathan. Cobro Vito. Tiene que reponer el Atlético Chagüe Club. 45-21. Está ganando Estudiantes. Hasta acá lidera en todos los ítems el equipo de Hernán La Ginestra. Stucky otra vez para tres y lo dejó tirar Giorgi. Y Emilio va con suspenso que no. Rebota arriba para Barroso sobre Justin Ferrer. Que pasó de largo, doble de Chagüe. Otro doble de Barroso. Lo complicó el aro a Justin Ferrer. Cuando caía la pelota otra vez, ahí se le escapó de las manos al doble cero. Y bien Barroso estando en el lugar que tenía que estar. Un revulsivo metió Nagnudel para presionar en la salida. Sustovic sobre Orresta para que el transporte no sea tan cómodo. Casi la recupera Brandon Davis. Slider. Orresta. Amaga para Ferrer. Va Orresta. Cristal y doble. Buena resolución, buena repentización por parte del 8. Sigue ganando Estudiantes otra vez por 24. Qué lindo amague que metió. Sí, sí. Sobre el final la lógica era que se le iba a dar a Justin Ferrer, pero decidió definirla él. Yo me lo comí, comentarista. Sustovic cayéndose. Piden falta, no le dan. Orresta. Ataca Slider. Va Orresta sobre Stucky. Corta el pique. Saca para Jonathan Slider. 8 metros para 3. No. El rebote arriba para Emilio Stucky. 3 clavados para el final del primer tiempo. Stucky. Mal pase para Barroso. Aparecía Justin Ferrer y la pelota es de Estudiantes. Lo que pasa es que por arriba meter la pelota allí, abajo del aro, es muy complicado. Está Justin Ferrer. Es casi lógico, ¿no? Slider otra vez. 8 metros para 3 con suspenso. No. Sustovic. Ataca Chagüe. Pasa el meridiano. Ahí va el mar platense. Ahí está Luigi. Pelota que viene para Brandon Davis. Entre dos la pierde Brandon. ¿Cuántas pérdidas tiene Chagüe? Por favor. Giorgi. Facundo. Tucker. Orresta. Hay mucho individualismo en el Chagüe. Totalmente. 2.20 para el final. Orresta. Ferrer en el poste alto. Lo encuentra en Tucker. Solito el goleador. A pie firme. Para tres marró. Es como que a Tucker le gusta cuando hay marca. Esto le gusta. Aparece. Hace honor al diminutivo de su nombre, a Dark. Desde la oscuridad apareció el 2. Barroso. Máxima. Stucky se resbala, pisa línea, pierde la pelota Chagüe. 49 a 23. 26 la diferencia, 1.54. Hasta aquí no hay equivalencia, comentarista. Está jugando bien Estudiantes. Hace la diferencia de manera individual, pero también colectiva, para poder encontrar al mejor hombre al momento de definir cada una de las ofensivas. El tema es que Chagüe está colaborando en todo sentido. No marca bien, no ataca bien porque pierde muy rápido y fácil. La pelota está con errores infantiles. Está todo dado para este estudiante. Buenas noches para el olvido. Hasta aquí del Atlético Chagüe Club. Veremos si lavado de cabeza o no en el vestuario. Orresta. Sustovic en la marca. Orresta. Codazo sin querer para mí. Pelota arriba de Tucker doble. Saltó tarde. Derrick Carácter. Otro doble para Estudiantes que aumenta. 19 puntos ya para dar Tucker. 51-23. Joaquín Baiza. Pelota en el poste alto. Mal pase para Carácter que se las arregla para tenerla. Ahí va Derrick Carácter. Lo encuentra a Emilio Stucky. Buen doble de Chagüe en el eje. Del poste medio al poste bajo, comentarista. En esta le hizo bien, hay que decirlo, Derrick Carácter, porque parecía tosudo él que le iba a definir. Bueno, finalmente decidió un pase extra para un Emilio Stucky que estaba mejor posicionado para definir esa ofensiva. 51-25, gana Estudiantes, 58 segundos. Calderón, eje de la cancha, para tres, con suspenso que no. Stucky viene arriba, Sotovic. Quiere descontar Chagüe, 26 la diferencia. Baiza, se postea, Carácter, sobre Calderón.
con falta. ¿De Giorgi o de Calderón? Del 2-2. Se queja Pedro, se agarra la cabeza. La cobra Tarifeño, tiene que reponer. Carácter desde la línea de los suspiros. 51 a 25. 26 la diferencia, Fede. Ya sin Justy Ferrer está un poco más cómodo. Derrick Carácter, que hace la diferencia con su físico. Parece que le quieren poner incomodidad entonces. Le quedan 46 segundos, dos décimas. Al segundo cuarto se sienta Calderón. El 22 que llegó a su tercera personal. Baeza que habla con algunos hinchas. Vuelve Solano. Bueno, momento de nerviosismo en el estadio Luis Buta. Pelota arriba de Carácter con suspenso. Que no. 51 para Estudiantes, 25 para el Atlético Chagüe Club. 46 segundos, dos décimas para el final del segundo cuarto. Va Carácter por la revancha a la línea de los suspiros. Ahí va Derrick. Pelota arriba con suspenso tampoco. Ferrer. Orresta. Solano acompaña. 38 segundos. 15 para el tiro. Marín, Giorgi, Orresta, Ferrer, Giorgi, ataque el aro. Poste medio para Justin Marro. Rebota arriba para que la tenga Carácter y ahora la tiene Solano. Hay décimas nada más de diferencia entre reloj y reloj. Veremos qué pasa. 16, 15, 51, 25. Echagüe quiere descontar. 26 la diferencia. Supremacía del equipo verde, clásico entrerriano. En Teise por Play, 7, 6, 5. Piden falta, no le dan. Pelota arriba de Solano para 3, Marro. El rebote, la pelota le queda a Šustović sobre la chicharra. Doble de Echagüe. Doble de Šustović. Para que Echagüe llegue a 27, 51 para Estudiantes. 27 para Echagüe. Se ha terminado el segundo cuarto. Se ha terminado el primer tiempo. Comenta Federico Tinodo. Los protagonistas a los vestuarios, Fede. La gran diferencia apareció en el primer cuarto, donde realmente hizo Estudiantes lo que quiso. 32 puntos, de hecho, con la figura de Justy Ferrer en el poste bajo, con los rebotes y también sumando una buena cantidad de puntos, pero con Dartaker como su máximo exponente al momento de atacar. La intensidad que propuso Estudiantes para marcar, para retroceder, para recuperar rápido la pelota, no la tuvo Echagüe, que de hecho se terminó perdiendo los nervios en la adrenalina de querer descontar de manera rápida y no lo pudo conseguir. Cada vez tomaba más distancia el conjunto de Estudiantes, que ya casi que lo dobla en puntos al conjunto de la ciudad de Paraná. Falta mucho todavía en el complemento. Veremos a ver si Echagüe puede mejorar. Más que nada el aspecto defensivo. Va a ser muy complicado que pueda achicar la diferencia si no cambia la manera de defender. Bien, ahí va Noelia Valenzuela, la kinesióloga del Atlético Echagüe Club, que fue llamada por el asistente Ignacio Barzante para que vaya al vestuario para ver seguramente algún jugador con alguna dolencia. ¿Descansamos un ratito? Dale. ¿Te parece? Esperemos que haya un poco más de equivalencias y que el partido gane por lo menos en emotividad para el espectáculo en el segundo tiempo. Exactamente. Parece? Le va a ser bien al espectáculo si se acerca Echagüe. 51 para Estudiantes, 27 para el Atlético Echagüe Club. Se ha terminado el primer tiempo. Tanda en Teise Sport Play. Y en un ratito venimos a Paraná. Venimos al Buta para seguir compartiendo la liga cada vez más grande. Con nosotros el señor Cristian Fabiani, sentado aquí. Bien, gracias. ¿Te acordás lo que hiciste con el primer sueldo grande, la primera guita fuerte? En Lanús. Mi contrato era de 370 pesos. En ese momento tirabas un mes ahora con 360 pesos. ¿De qué? Y llega Nicolás Russo y me dice, bueno, te vamos a dar una prima. Yo digo, bueno, no voy a morocha desde ahí. Yo no entendía nada. Siempre hacemos un regalo, bueno, en realidad, que nos dejen algo. Nuestros invitados, yo tengo acá algo que quiero que me firmes. Se vaya derecho a nuestra biblioteca con el bidón de Bilardo. La lata de humo de Galuso. Sí, el jueguito de Troglio, el de Mario Bros. Rabona, de lunes a viernes a las 16, en Teise Sports. Es cierto que cuando usted llegó a Estudiantes, la última etapa, tenían todos pecheras verdes y... Sí. No sé si qué será, pero viste que te dicen que no va. Y la gente te dice, no va por algo. Sí. Bueno, el Deportivo Cali tenía camiseta verde. Camiseta verde, pero la cambiamos, pusimos blanca.
ustedes se compró un mono en Misiones y se lo llevó a su casa. Se le plantó un día. ¿Se le plantó? ¿Se le apareció el mono? Sí, apareció con un vestido de una señora. Algo histórico. Ya por dónde viene. ¿Eh? La firma entonces de Carlos Bilardo va a ser uno de los primeros regalos que vamos a tener. Me hicieron firmar. No tengo nada que ver. Rabona, de lunes a viernes a las 16. En Teis Sports. Conocí a Gerard, que era el capitán, que es un fenómeno. Me dice un día, ¿me acompañé en cumpleaños? Sí, le digo, dale, vamos. Dice, bueno, pero nos tenemos que ir a Mónaco. Bueno, avión privado, tranquilo, yo ahí emocionado, avión privado de él, multimillonario, llegamos a Mónaco. ¿Dónde es el cumpleaños ahí? Me dice. Era un barco, parecía el Titanic. Y viene el cumpleañero, camperita de cuero, peinadito así para atrás con gafas. Hola, oh, llegaron, un abrazo. Él es mi amigo Brian, me da un abrazo, el loco. Tenía un perfume que, no sé, poco más le comía la boca. Digo, Gerard, ¿quién es este güey de Boca de Conciencia? Ah, ¿cómo no lo va a conocer? No, no en serio, ¿quién es? Viste, yo soy recordado. Dice, no, es Bono, el cantante de YouTube. ¡No! Pero bueno, de lunes a viernes a las 16. En Teis Sports. Una vez hubo una frase que la llevé puesta, que fue la jugada troll. Estábamos en Escocia, Calderón, Burruchar y yo. Un ventanal hermoso y de golpe empezó a llorar. Yo no había ni vida. Yo le agarré, estos dos hablaban, no me importaba nada. Y él por allá sentado medio de costado. Y a la tarde vamos a la cancha, empieza a dar una charla, dicen, en el fútbol hay que estar siempre atento. Si no pasa como hoy a la mañana, que Calderón le hablaba a Burruchar y troll no prestaba atención. Y a partir de ahí, cuando un jugador se dormía, que no miraba a su rival y no lo seguía, era la jugada. Hay una historia que dice que Bilardo se encontró en la concentración en Trigoria, en el bus de acá. Jugamos al Mario Bros. A las 3 de la mañana entró, nos dio, fue a buscar testigo que era Pumpido. Y le decimos, fui por la dos. Por Mario Bros te quedaste afuera de un campeonato. Por vos me quedé afuera. Por vos me quedé afuera, Mario. Rabona, de lunes a viernes a las 16. En Teis Sports. Así como nosotros miramos la liga española o la inglesa, también en algún momento ellos abren los diarios a ver cómo salieron los equipos argentinos. Los equipos argentinos siguen de vacaciones. Como bien dijo Fabricio Colochini, es un papelón lo que ocurre acá en el fútbol argentino. Siguen jugando amistosos. A Salvo se me asustó con Licha López, ¿eh? Para Racing, Licha López es el jugador. Hace rato que no veo en una cancha que la gente se plante tanto. Dejaron de estar todos en la cancha y empezaron con el celular. Che, se rompió, che. Nosotros en este momento deseamos y necesitamos recibir un Messi totalmente. Ahora, ojalá que ahora le pase al revés, porque antes venía con cara detrás, ¿te acordás? Sí. Yo decía, yo sí soy mesita. Vos decías que no. Yo sí. No soy fana, no soy no, yo sí. Yo se sí. Mueren por Messi. Yo sí. Yo si tampoco no te gusta Messi, no te gusta el fútbol. ¿Pero quién dijo que no me gusta? Por más que sea el mejor, es porque te llegan más y otros que no llegan menos. ¿No te emociona? No me emociona Messi. No todo pasa. De lunes a viernes a las 19. La polémica se arma en Teis Sports. Boca presentó sus refuerzos, Agustín Rossi y Junior Benítez. ¿Cuál es, por ejemplo, uno de tus referentes? Me gusta quizás la manera de jugar con los pies que tiene Ter Stegen. ¿Estás cumpliendo uno de los sueños de tu carrera? Sí, creo que es el sueño que todo hincha de Boca tiene de chiquito, ¿no? ¡Sea aterrante! Estamos más viejos. ¿Quieres que juegue bien o cada gol? Cada gol, sí. Independientemente de lo que pase después, para mí esto ya es un regalo y bueno, nada, me lo van a sacar. Bienvenidos a la red, vieron las cosas que ven en el teléfono, que relajan, se divierten. Bueno, las tenemos acá a la red, la sección nueva, la periodista que tiene Kai. Todo tuyo, Martín. Muy bonita, Martín. Muy terminamos bonito. Acá libre, ¿no? Balotelli. Balotelli apuntó. ¿Es gol o no, Souto? ¿Qué dice usted? Y no creo que sea un partido fácil. Libero, de lunes a viernes a las 14:30 en Teis Sports.
Bielsa es el mejor entrenador del mundo. Lo dice Guardiola. No, es una discusión que no voy a protagonizar. Bielsa volvió en la primera ronda del Mundial. Un súper entrenador. Nosotros expulsamos a los buenos. Volvieron a la primera ronda del Mundial. Y la llevó a Riquelme. No lo llevó a Riquelme. ¿Dónde volvió? Primera ronda. Un tipo que desprecia a Riquelme no puede ser un grande. No. No. Primera ronda. Y listo. Suficiente. Avisarle a Guardiola. Eso lo descalifica. Hace 20 años hacía lo que hoy se mueren por hacer los técnicos. Pero, entonces, Menotti lo hacía hace 60 años. El otro día. Vos defendés a Bielsa, yo defiendo a Menotti. Pará. ¿Vos tenés idea lo que era Menotti, Bielsa? Menotti. Ahora yo no le gusta Bielsa. Lo respeta, pero no le gusta Bielsa. Exactamente. Estudio Fútbol. De lunes a viernes a las 13. En Base Sports. Con nosotros el señor Cristian Fabiani, sentado aquí. Gracias, ¿cómo andás? Bien, gracias. ¿Te acordás lo que hiciste con el primer sueldo grande, la primera guita fuerte? En Lanús. Mi contrato era de 370 pesos. En ese momento tirabas un mes ahora con 360 pesos. ¿De qué? Y llega Nicolás Russo y me dice, bueno, te vamos a dar una prima. Yo digo, bueno, no voy a morocha desde ahí. Yo no entendía nada. Siempre hacemos un regalo, bueno, en realidad, que nos dejen algo. Nuestros invitados, yo tengo acá algo que quiero que me firmes. Se vaya derecho a nuestra biblioteca con el bidón de Bilardo. La lata de humo de Caruso. Sí, el jueguito de Troglio, el de Mario Bros. Rabona, de lunes a viernes a las 16. En Teis Sports. Es cierto que cuando usted llegó a Estudiantes, la última etapa, tenían todos pecheras verdes y... Sí. No sé si qué será, pero viste que te dicen que no va. Y la gente dice, no va por algo. Sí. Bueno, el Deportivo Cali tenía camiseta verde. Camiseta verde, pero la cambiamos, pusimos blanca. Usted se compró un mono en Misiones y se lo llevó a su casa. Se le plantó un día. ¿Se le plantó? ¿Se le plantó el mono? Sí, apareció con un vestido de una señora. Algo histórico. Ya por dónde viene. La firma entonces de Carlos Bilardo va a ser uno de los primeros regalos que vamos a tener. Me hicieron firmar, no tengo nada que ver. Rabona, de lunes a viernes a las 16. En Teis Sports. Conocí a Gerard, que era el capitán, que es un fenómeno. Me dice un día, ¿me acompañé en cumpleaños? Sí, le digo, dale, vamos. Dice, bueno, pero nos tenemos que ir a Mónaco. Bueno, avión privado, tranquilo, yo ahí emocionado, avión privado de él, multimillonario, llegamos a Mónaco. ¿Dónde el cumpleaños ahí? Me dice. Era un barco parecido al Titanic. Y viene el cumpleañero, camperita de cuero, peinadito así para atrás con gafas. Hola, Gerard, le da un abrazo. Él es mi amigo Brian, me da un abrazo, el loco. Tenía un perfume que, no sé, poco más le comía la boca. Digo, Gerard, ¿quién es este? Y le digo, cara, me decía, ah, ¿cómo no lo va a conocer? No, no sé quién es, viste, yo sí recordado. Dice, no, es Bono, el cantante de Chu. ¡No! Pero bueno, de lunes a viernes a las 16. En Teis Sports. Una vez hubo una frase que la señora impuesta, que fue la jugada en Troll. Estábamos en Escocia, Calderón, Bruchard y yo. Un ventanal hermoso y igual que yo no había ni vida. Yo me la agarré, pero hablaba, no me importaba nada. Y él por allá sentado medio de costado. De la tarde vamos a la cancha. Empieza a dar una charla, dice, en el fútbol hay que estar siempre atento. Si no pasa como una de la mañana, que Calderón le hablaba a Bruchard y Troll le prestaba atención. Y a partir de ahí, cuando un jugador se dormía, que no miraba a su rival y no seguía, era la... Hay una historia que dice que Bilardo se encontró en la concentración en Trigoria, a vos y a Cami. Jugábamos al Mario Bros. A las 3 de la mañana entró, nos dio para buscar al testigo que era cumplido. Y luego le dice, por Mario Bros te quedaste afuera, le gusta el camino. Por vos me quedé afuera, por vos me quedé afuera, Mario. Rabona, de lunes a viernes a las 16, en Teis Sports. Así como nosotros miramos la Liga Española o la Inglesa, también en algún momento ellos abren los diarios. A ver cómo salieron los equipos argentinos. Los equipos argentinos siguen de vacaciones. Como bien dijo Fabricio Colochini, es un papelón que ocurre acá en el fútbol argentino. Siguen jugando amistosos. Asalo se me asustó con Licha López, ¿eh? Para Racing, Licha López es el jugador. Hace rato que no veo en una cancha que la gente se silencie tanto. Dejaron de estar todos en la cancha y empezaron con el celular. Che, se rompió, che. Pero cuando nosotros en este momento deseamos y necesitamos recibir un Messi totalmente... Ahora, ojalá que ahora le pase al revés, porque antes venía con cara de traste, ¿te acordás? Que yo decía, yo sí soy Messi. Yo no soy fan, no, 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 no
todo pasa. De lunes a viernes a las 19. La polémica se arma en Teis Sports. Boca presentó sus refuerzos, Agustín Rossi y Junior Benítez. ¿Cuál es, por ejemplo, uno de tus referentes? Me gusta quizás la manera de jugar con los pies que tiene Ter Stegen. ¿Estás cumpliendo uno de los sueños de tu carrera? Sí, creo que es el sueño que todo hincha de Boca tiene de chiquito, ¿no? ¡Sea atrapante! Estamos más viejos. ¿Quieres que juegue bien o cada gol? Cada juego, sí. Independientemente de lo que pase después, para mí esto ya es un regalo y bueno, nada, me lo voy a sacar. Bienvenidos a la red, ¿vieron las cosas que ven en el teléfono, que relajan, se divierten? Bueno, las tenemos acá a la red, la sección nueva, la periodista que tiene Sky. Todo tuyo, Martín. Muy bonita, Martín. Terminamos acá libre, ¿no? Balotelli. Balotelli apuntó. ¿Es gol o no, Souto? ¿Qué dice usted? Y no creo que sea un partido fácil. Libero. De lunes a viernes a las 14:30. En Teis Sports. Bielsa es el mejor entrenador del mundo. Lo dice Guardiola. No, es una discusión que no voy a protagonizar. Bielsa volvió en la primera ronda del Mundial. Un súper entrenador. Nosotros expulsamos a los buenos. Muy bien, señoras y señores. Gracias por la espera. Aquí estamos en Teis Sport Play para contarte el segundo tiempo, el tercer parcial de Chagüe y Estudiantes. Estudiantes de Chagüe. Aquí estamos en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, para compartir una noche más de Liga Nacional de Básquet. Tiene que reponer Chagüe. En el tercer chico, ya lo hizo Brandon Davis. Tenemos básquet. La pelota es del dominicano. Ya lo hizo Lano. Va a tener la pelota Chagüe. La cortina de carácter. A ver si hubo algo en el entretiempo. Uranga para tres que no. Tucker. Me llamó la atención, comentarista, lo rápido que volvieron los protagonistas de Chagüe. Sí. A calentar para el tercer parcial. Sí, sí, sí. Tratando de ya meterse en el partido. Aparece Huemo en cancha. Debutando en este juego, Conra. Bocha que viene para que la tenga Tucker. Yate Ferrer. Marín. Ataque Estudiantes. 51-27, tercer parcial. Va Marín para tres triple. Uranga pie firme, no. Como varios en el segundo tiempo. Marín a pie firme, sí. Parte de las diferencias que tiene en cuanto a la efectividad y la confianza, un equipo y otro. No hay mejor forma de romper una zona que de esa manera, ¿no? Ahí va Sebastián. Otro lanzamiento a pie firme que no. Pelota que viene para que la tenga Tucker. Y están bien tomados los lanzamientos, ¿eh? Sí, sí, sí. Marín, hablando de lanzamientos bien tomados. Triple. Triple de Estudiantes. 2-2. 2 de Uranga, 2 de Marín. 2 afuera, 2 adentro. 30 la diferencia. 57-27 de más. Está a decir que es la máxima. Pero hasta en Concordia, Chagüe ha hecho mejores producciones ante este equipo. Pelota de Brandon Davis, que no. Uranga. Créanme que Uranga tenía techada la vertical, ¿eh? No había forma. Miró hacia arriba. Metió un plano cenital y nada, comentarista, ¿eh? No había forma. La que quedaba era revertir, que también estaba complicado. Totalmente. Casi la pierde carácter. El rebote para Uranga. Tosudo. Busca el espacio. Buen movimiento, Sebastián. Suspendiéndose arriba en la marca de Jersey. Doble de Chagüe. Fue el protagonista en este inicio del tercer cuarto para Chagüe. Sebastián Uranga, que ahora suma 2 puntos. Regatas le gana 40-27 en el entretiempo a Peñarol en Mar del Plata en el otro partido de esta noche. Aquí gana Estudiantes, 5-7-2-9. Tucker para tres largo. El rebote viene arriba para Shelby Solano. Sale el dominicano. Y la pelota es cortada con falta. Me parece que se la cobraron o resta al número 8 del equipo visitante. La primera falta colectiva en este tercer parcial para el equipo de Hernán La Ginestra. 8-13 para el final del tercer parcial. Insisto, no hay equivalencias hasta aquí en la noche.
la superioridad o la diferencia que marca la tabla de posiciones reflejada en el juego. Carácter, el Chagüe que no venía jugando para nada, así comentarista. Carácter. No, venía mejorando y más que nada de local. Solano para tres triple. Triple del dominicano, que es el único que se mantiene en su promedio, Fede. Sí, sí, es el primer triple para él en el juego. 10 puntos, ya es el goleador del equipo, ¿no? 57-32. 25 la diferencia. Jorsi. Resta. Busca el espacio. Revierte la pelota para Marín. Amaga, pasa de largo Solano, va Marín para tres. El tercero de Marín en este cuarto. Triple, triple de Estudiantes. Es el cuarto en el partido, pero el tercero de manera consecutiva en este cuarto. A ver qué pasa con esta historia. Los 9 puntos del cuarto. Arrancó en 51. Está en 60, los hizo todo Marín. Todos. Solano para Carlitos Buemo, que va para tres. Ni Buemo tiene la suerte de convertir en esta noche. Buemo que tiene buenos porcentajes de la línea de 6.75, comentarista. Sí, sí, cuando entra trae soluciones en la gran mayoría de las veces desde el banco de suplentes. Esta oportunidad no pudo en su primer intento. Vamos a ver qué pasa con esta historia. La pelota será de Selvi Solano, 8 metros para 3. Triple, triple de Solano que responde, triple del local. No. Triple de Chagüe, la gente lo alienta al negro. No había podido Uranga en su momento con su lanzamiento externo. El que responde entre los triples de Marines, Selvi Solano. Orresta, Orresta. Jersey, Marín, Ferrer, 4 metros para 2 Marro, rebote arriba en la corrección de Jersey que no, Uranga entre 4 de Chagüe, toma el rebote, ahí está Sebastián, corta el pique, carácter que no, Buemo, deje de la cancha, acelera, busca el espacio, la esconde, la guarda, se la tocó justito Jersey, lo encuentra Buemo, la pelota tocaba en Ferrer, después en carácter. Se la encuentra Estudiantes a esta posición, comentarista. Sí, a veces es bueno molestar, ¿no? Como Yati Ferrer que rozaba la pelota y ya se la sacó de las manos a un Derrick Carter que la perdió. Le quedan 6 minutos, 24 a este, tercer parcial. Orresta. Los titulares metió en la Ginestra para terminar de liquidarlo. Marín. Brandon Davis en la marca. Ahí está Federico, está Marín. Pelota para Ferrer. Recibe falta Justice. Se la van a cobrar Uranga. Al 2-6, pregunto. ¿Qué quedó sentido, Uranga? Toma la chapa patente, el árbitro Vito. El 2 y el 6. Para Sebastián Uranga, queda sentido un golpe, ¿no? Sí, sí. Porque venía saltando Tati Ferrer y cae sobre la humanidad del 26. ¿Pudiste ver dónde el golpe? Si no me equivoco, fue en el aductor derecho. Bien. Pensé que era en la zona baja. Pelota arriba para Marín, doble. 4 metros desde el costado, elevándose Federico Marín, doble. De Estudiantes, 62-35, gana el equipo de la Ginestra. 18 puntos para Marín. 6 minutos clavados para el final del tercer parcial. Aliup, ay, muy corto. Ferrer que se le regala a Brandon Davis. Solano desde el costado y para 3 corto. Rebote para Ferrer. Marín, perdón, Orresta, largo con Tucker. Tan largo que tiene problemas para controlar. La Ginestra tiene el partido controladísimo y se le queja a Orresta por una pérdida. Solano. Parte del secreto de la Ginestra, ¿no? A la hora de exigir a sus dirigidos. Todo el partido. Buemo. La cortina es de carácter. Buemo. Poste alto para Derrick Carácter. Que vuelve a perder la pelota. Se sentó Carácter. Y la pelota es de Orresta. ¿Cuántos problemas de mano soy para Derrick Carácter? Sí, señor. No pasa habitualmente, tiene buena técnica para su altura. Jersey, pelota arriba. No puede. Carácter tampoco. Solano. Doble de Estudiantes que se sigue yendo, comentarista, 64-35. No es la máxima, pero sí, toma mucha distancia. En este segundo cuarto no venían apareciendo los dobles por parte del conjunto de Estudiantes. Bueno, apareció en esta oportunidad Jorge. Buena asistencia de Solano, mejor definición de Carlos Buemo. Bandejita pasada sobre Ferrer. No es un dato menor, doble para Chagüe. 64-37, gana Estudiantes. 5-0-4, promediamos el tercer parcial en Teise por Play. La bocha es de Marín. Ahí está Federico. La cortina es de Ferrer. Uranga en la marca. Poste alto. Se frena. Corta el pique. Corto resta. Pasa por detrás del aro. Busca el espacio. Poste bajo. Por izquierda para Justi Ferrer. 5 para el tiro. Ferrer. Ganchito con zurda cristalinada. El rebote entre Solano. Que finalmente se queda con la pelota y Uranga. Brandon Davis que no. Solano. La esconde. Casi camina. El rebote para el mismo. Autogestión para Jelvis. Doble de Chagüe, que descuenta, pierde por 25. El tiempo muerto lo pidió Hernán La Ginestra. 4:30 para el final del tercer parcial y Federico Etienne dice. Jelvis Solano, que es el goleador del equipo con 15 puntos, pero que también se quiere formar como el que lleva adelante este equipo en la remontada. Yo por lo menos pudo
achicar un poco la diferencia. Recuerden que la máxima había sido de 30, ahora es de 25 para el conjunto de Chávez, que tiene serios problemas para marcar. Para defender, lo decíamos, si es que quiere achicar aún más la diferencia, necesita cambiar la forma de defender. Intentó con la zona, apareció Marín, que le rompió toda la zona con tres triples de manera consecutiva. Después, obviamente, en el uno contra uno ha perdido a lo largo de toda la noche. Vamos a ver qué pasa con esta historia en Teis Sport Play. En la Liga Banco Nación, la liga cada vez más grande. El público muy tranquilo, acusando recibo de lo que se ve adentro del campo de juego, comentarista. No tenemos clima, prácticamente. No tenemos clima porque la gente no se contagia, porque la gente obviamente es más de lo que se queja por el accionar de su equipo, que obviamente disfruta de lo que un visitante puede llegar a demostrar como hoy, ¿no? Mejor definición imposible. 64-39, 25 la diferencia, 4-30 para el final del tercer cuarto. Estamos en Paraná. Estamos en el Louis Vuitton, la catedral del básquet entrerriano. Palpitando, sintiendo una noche más de Liga Nacional de Básquet. Tiene que reponer el equipo verde de Concordia en el norte entrerriano. Ángulo superior derecho del mapa para que usted se ubique. O resta, que penetra, pelota arriba, doble y falta, sí señor. Vale, falta en perjuicio de Sebastián Orresta. Se la cobraron al 14, a Yelvi Solano. En la segunda personal del dominicano, le quedan 4.23 al tercero. Son casualidades estas cosas, ¿eh? Las definiciones, digo, más que nada, poder anotar y sacar la falta como resta, digo, por las facilidades que otorga el Chavo al momento de defender. Adentro de lo adicional, 67-39. 4.15 para el final del tercer parcial. Solano, Buemo, Tucker en la marca. Tucker que no ha tenido hasta aquí. Pelotas en ataque. Uranga. Falta. Se la cobran a Marín. 3-5. La reconoce Federico. Su primera falta personal. Tiene que reponer Echagüe. Parecía que caminaba, ¿no? Sí. Uranga en un momento. Por eso dudé. Dos faltas colectivas para ambos. 4-0-7 para el final del tercer, chico. Buemo. Amaga para tres, que no. Busca el espacio. Penetra. Agresivo. Carlos doble. Buen doble de Carlos Buemo, comentarista. Su preferido es el callejón del fondo, ¿eh? Desde ahí hace la diferencia para poder atacar el aro. Ha sumado ya dos bandejas desde ese lado. Justin Ferrer, ahí está el cubano. Tucker, desde el costado y para tres triple. Apareció Tucker. Lo llamó relator. Aquí atiende Darkavius. Es el goleador de la liga, promedia 22 y precisamente llega a ese número ya en este partido. Se saluda, algo se dice con Carlos Buemo, con buena onda Tucker. Uranga, uno contra uno con Giorgi, gira. Buen movimiento Sebastián, buena etapa de Sebastián, de Facundo, perdón. Giorgi, acelera, saca para Orresta, pisando la línea, no. Para tres, Marrón, no tocó el aro. Rebote para Carácter, que lo encuentra Solano. Brandon Davis por derecha. Y Brandon te tira, largo. Uranga que no, Tucker la toca, no. Tiene que reponer entonces Estudiantes. 3-14 para el final del tercero, comenta Federico Tinot, 70-41, Fede. Pareciera que estamos jugando los últimos minutos de un juego, ¿no? Cuando sí, ya está liquidado, porque realmente está quebrado, no se defienden, se dejan atacar. No convierten, hay muchos errores, pero la verdad que está completamente desdibujado ya este juego. No hay reacción en el banco tampoco. 70-41. Bildosea. Ferrer. Pucha que viene para que la tenga Marín. La cortina es de Ferrer, falta para mí de Brandon Davis. Giorgi. Slider, 8 metros, casi en el eje. Para tres triple, solamente red triple para Slider. Desde la casa, ¿eh? Sí, señor. El segundo para él, 6 puntos en este juego. Solano, 73-41, gana Estudiantes. Shelvis, buena pantalla de Sebastián Blanca. Para tres, triple. Triple del dominicano, triple de Shelvis Solano. Que también llega a su promedio, 18 puntos en este juego. Shelby Solano, que es el que se destaca obviamente de su equipo, ¿no? 73-44, Bildosa, buena defensa de Solano que se resbala. Bildosa, no tiene pique. Giorgi. Ferrer. El slider que se muestra, falta de Buemo. Tercera falta colectiva del local, le quedan 2.20 al tercero. 7-3-4-4, gana Estudiantes. Tres faltas en Echagüe, dos en el conjunto de Estudiantes. Casi de corrido hemos jugado este tercer cuarto. Ha fluido, comentarista, tiene razón. Bildosa, solo Marín para Ferrer, poste bajo, ahí va Marín, busca el espacio, se mueve, gran rebote de Sebastián Uranga, que acelera y lo encuentra Shelby Solano, ataque Echagüe, estamos en el boot, estamos en Paraná, Shelby, pelota arriba, wow, del venezolano, del dominicano, perdón, doble de Shelby, lo dejó Ferrer, que se luzca.
Sí, un poco de su juego, ¿no? Para Shelby Solano, que en velocidad encaró el aro y pudo volcarla. Y slider para tres que no. Gran rebote de Marín sobre Brandon Davis. La saca Federico, la recupera Brandon a media. Piden falta, no le dan. Vildosa. Ahí del tucumano. Jorsi, decidido para tres largo. Rebote para Carlos Huemo. La tiene Chagüe. A ver qué pasa con esta historia. 27 la diferencia. 7, 3, 4, 6. Brandon Davis. Piden falta, no le dan. Problemas para controlarla. 10 para el tiro. Brandon. Sobre Marín. Revierte. Buena pelota para Uranga, que va a pie firme para 3, corto. Gran rebote para Carácter. Busca el espacio. Va Derrick. Buen movimiento. Falta. La cobraron tarde, pero la cobraron. Falta. Buen movimiento de Derrick. Vio la sombra. Derrick pensó que se había apagado la luz. 73 para Estudiantes, 46 para Chagüe, 1-11 para el final del tercer parcial. Se viene Stucky, Fede. Sí, el que sale es Sebastián Uranga con 4 puntos en este juego. En este cuarto, 3 intentos de larga distancia para él y ningún acierto. Veremos qué pasa con Derrick Carácter en la línea de los suspiros. Corto el primero. 1-11 para el final del tercero. Va Derrick. De floja actuación en la noche. Puede dar mucho más el ex Lakers. Pelota arriba, adentro, simple. Simple para Carácter. Es el primer punto en la noche para Derrick Carácter. Todo dicho. 1-8 para el final del tercero. 73-47. Vildosa. Solano pegajoso. Se hacen de todo con Vildosa. Falta de Solano. Se sacan chispas. Se ríe Vildosa. Pide disculpas Shelvis. Está todo bien. Y la gente canta igual. En el estadio Luis Buta. Repone Tucker, repone Estudiantes. Que está cómodo en Paraná. Vildosa. Agresivo, Solano en la marca. Vildosa, 8 metros para 3, triple. Triple de Vildosa, triple de Estudiantes. Que aparece en la planilla, primeros 3 puntos para él. Un intento de 3 puntos y lo pudo convertir. Calderón anotó porque si no, todos los que entraron convirtieron, comentarista. Calderón, no aún. Perfecto. Solano, se frena para tres, no, acelera, penetra, revierte. Huemo, sin dudarlo, sobre Tucker para tres, triple. Triple de Huemo, que empieza a erigirse como una arma importante en ofensiva para el negro. Su tercer acierto en la noche de hoy, 7 puntos para él en este juego. 76-50, buena defensa de Chagüe, pelota para Brandon Davis. Aliup con Shelby que se equivoca. Davis, sin caer, doble de Chagüe. Era buena la corrida, 24 la diferencia. Primero 2 puntos para Brandon en la noche. La mínima en mucho tiempo, ¿no? De 24. Llegó a 30 la diferencia. Vildosa, Justice, 6, 5, se nos va el tercero, 4, 3, 2, 1. Vildosa, falta de Solano, mirá vos. Mirá vos la falta de Solano, le permite a Vildosa, que estaba complicado, lejos del aro, ir a la línea de los suspiros. Y en la cuarta de Shelby, que me parece que quiere sentarse, Fede. Sí, está incómodo Shelby Solano, más allá de ser el goleador. Se fastidió también con la volcada no lograda en esta oportunidad y por eso se equivoca sobre el final de este tercer chico. Innecesaria la falta, ¿no? 77-52, 1-4 para el final. Pelota arriba de Vildosa, adentro los dos. 78-52. Huemo desde su casa, vale, cristal y nada. Señoras, señores, ha terminado el tercer parcial. Se ha terminado el tercer cuarto. 78-78 para Estudiantes, 52-5-2 para el Atlético Chagüe Club, comentarista. Ha sido una ofensiva, tal vez un cuarto favorable para Chagüe, para lo que venía mostrando. Digo, en los primeros 2 cuartos había anotado 27 puntos, en este marcó 25. Y eso, la verdad, que ayuda por lo menos a estar un poco más confiado al momento de atacar. Parece que se sumó algunos jugadores como Carlos Huemo, 7 puntos para él en este cuarto, que son los primeros minutos que tuvo en este juego, pero sigue sin poder defender. El problema en Echagüe claramente es la defensa. Ha bajado un poco el goleo Estudiantes, pero tiene toda la tranquilidad para, por momentos, extender a 32, que ha sido la máxima, bajar a 24, pero no sale de esos números. 78 para Estudiantes, 52 para el Atlético Echagüe Club. Le quedan 10 minutos a este partido en la Liga, a través de Teis Sport Play. Vamos a meternos rápidamente en la aplicación de la Liga, en nuestro smartphone, para contarles qué está pasando en Mar del Plata.
Así está jugando Peñarol ante Regatas de Corrientes. Aquí ya está Echagüe, espera por Estudiantes. Bueno, se acercó Peñarol, 46 a 45, gana por 1 el equipo correntino. Le quedan 4-0-7 al tercer parcial, comentarista. Lindo juego ese, sí, mucho más parejo que el que estamos viendo nosotros. Sí, señor, 78-52. Le quedan 10 minutos a este juego, tiene que reponer Estudiantes. Habla la Ginestra. Repone Facu Giorgi. Se termina el último descanso corto del juego. Vito que no bautiza bien porque no tenía el ok de Tarifeño. No, porque al reloj faltaban un par de segundos. ¿Eh? Ahí está, ahora sí. Siempre atento el comentarista de Texas Sport Play en la noche. Tenemos básquet, señoras, señores. Relatamos en Texas Sport Play. A través del 4G de Movistar, el último cuarto iba Tucker para 3 triple. Triple de Tucker. Triple fácil del 2. Y así se empieza a terminar un partido, ¿no? Si arrancás el último cuarto con un triple de Tucker, es como que empieza ya muy negativo para vos. Solano, Buemo que busca. Brandon Davis que no. Carácter, uno contra uno con Justin Ferrer. Lanza desde el poste alto Marro. Rebote para Giorgi. Ataca Estudiantes. Ferrer. Vildosa. Ahí va el tucumano. Pase de Faja para Ferrer. Era bueno, no se entendieron. Mal pase ahora de Facu Giorgi para Ferrer. Tiene que reponer Echagüe. Le quedan 9-16 al juego. Un poco de exceso de confianza por parte de algunos jugadores de Estudiantes. Una Faja primero. Un pase medio raro también para Artaker, que no pudo con ninguno de los dos. Perdón, para Justin Ferrer. 81-52. 9-0-7 para el final del juego. Stucky. Brandon Davis sale de la marca. Y va decidido para 3 triple. Triple del 12, triple de Brandon Davis. El primer acierto de él en larga distancia, 5 puntos en la noche. 81-55. Ferrer. Slider. Giorgi. Vildosa. Valeandro. El ex Unión. Slider. En el rincón, Tucker para 3, corto. Rebota arriba con falta de Vildosa para mí de Stucky. Solano. Brandon Davis, sin dudarlo, para 3, corto. Justin Ferrer. Falta de Derrick Carácter. No la cobraron. Tucker. 8-23. Creo que ambos quieren que esto se termine, comentarista. Sí, sí. Este último cuarto claramente estuvo de más, ¿no? Tucker. Poste alto. Falta de Carácter. O sea, es que había encarado el aro para definir de buena manera y se topó con una pared. ¿Eh? Sí, señor. Se ancló ahí en los brazos de Derrick Carácter. La tercera o la cuarta de Derrick. 8-14. Nunca engancho si la anotan rápido o demoran un poquito. La para tercera. Mí la tercera. 81-55. Gana Estudiantes. Tucker. La línea de los suspiros. Pelota arriba, dentro, simple. Simple para Estudiantes. Le queda 8-14 el juego. La barra de Chau. Canta y canta. Tucker. De poquito se va contagiando el público. Aquí en el Buta. Solano. Marro Tucker el segundo. Shelvis. Brandon Davis. Carácter en la cortina. Falta en ataque sobre Jonathan Slider, que se topó con un tren a 300 kilómetros por hora. Y la de Derrick en la cuarta, comentarista, al igual que Solana. Resignado Derrick Carácter, ¿eh? Sí, señor. Ante el fallo. Marín y Malara adentro. Giorgi que se sienta y el otro Jonathan Slider. Malara que debuta en el juego, comentarista, el negro Malara. Sí, sí, Fernando debuta en el juego. 82-55. Noche especial para el básquet. Día especial para el básquet argentino con la decisión confirmada luego de finalizar esta temporada del gran Andrés Chapu Nocioni de dejar la actividad profesional, ¿no? De esos jugadores que no querés que se retiren nunca, ¿no? Que sean eternos jugando al básquet. Y de Garino confirmado en los Orlando Magic, en la NBA. Otro argentino más que salió de la liga y que se va a donde juegan las estrellas, Fede. Una caricia después del cachetazo de, obviamente, el Chapu Nocioni. Una de cal y una de arena. ¿Cuántos homenajes habrá que hacerle al Chapu, no? Mamita, el alma del alma. Justice. Malara pisando la línea. Pisó la línea, muchachos. Era para tres, pero pisó la línea claramente. El que no pisó la línea es Tucker, corto. Rebota arriba para Carácter. Le queda a Brandon Davis. Solo Buemo por de izquierda, no lo vieron.
7 minutos 3 para el final del partido. Va Brandon, pelota arriba. Sobre Ferrer, doble falta. Cayó mal Brandon, está bien, no pasa nada. Doble falta. En perjuicio de Brandon Davis, suma Echagüe. 84-59 y la gente canta y canta en el Buta. Se iluminó Brandon. Sí, señor. Puso primera, segunda, tercera, cuarta y llegó hasta el aro. Nadie lo podía parar, definió. Solo recibió la falta para tener una jugada de 3 puntos. 84 para la visita, 59 para el local, 7-0-1. Para el final de este partido, trabaja Nack Nudel. Iván, el entrenador del Atlético Echagüe Club, en su debut como entrenador profesional en la liga. Y trabaja Hernán Laginestra en una nueva temporada de un equipo que está expectante en lo más alto de la Conferencia Norte y que quiere explotar en los playoffs, comentarista. Necesita esta victoria, obviamente, Estudiantes, para no solo subir en la tabla, sino también para seguir ganando en confianza este conjunto de la Ginestra, que realmente tiene muchas opciones para enfrentar a cualquier equipo de esta máxima categoría del básquet argentino. Monótono este último cuarto, ¿no? Sí, 22, la diferencia no se altera. 22-17 en la República Argentina. Lo que habla de lo rápido que se está desarrollando el juego. Sí, sí, se quedan 7-1 y te vamos 1:17 de juego. Veremos qué pasa. 84-59. Es de 25 la diferencia. Se está encado allí. Ni se va Estudiantes, ni se acerca Echagüe, que podrá descontar con un adicional en las manos de Brandon Davis. Recordemos que Echagüe espera por el regreso de Yosimar Ayarza, comentarista. Y habrá que ver qué pasa si la dirigencia y el entrenador y la dirigencia deciden que se quede a Millsap y recurren al último corte con miras al playout. Es la decisión que falta, ¿no? Sí. Saber quién es el que se va para que se quede Millsap o si es finalmente el jugador norteamericano el que se termina yendo. Es muy probable que corten al jefe de prensa también, ¿eh? Mirá vos. A ver qué pasa, la gozadera. Y sí, sola, no, doble de Chabón. Dominicana me lo regaló. Pelota que viene para Malara, camino. Buena presión de Echagüe. Mirá vos en el momento que Echagüe encuentra una reacción anímica en base a un contagio. De un recupero, una volcada, y otro recupero, merced a muchas ganas de defender. Echagüe está jugando su campeonato también, está último y sabe que va a jugar el playout. Bueno, necesita también sentirse cómodo en cancha, por lo menos esta noche. Solano que se agrandó, la cachetea Ferrer, que no. Pelota para Dar Tucker. Ahora no tiene ganas de irse, Selvis. 84-62. 22 la diferencia. La mínima en mucho tiempo. Tucker, el hombre indicado para tenerla. Tucker, Marro, buena defensa de carácter. Pelota para Selvis Solano. Solo Brandon. Se frena. Acelera. Poste alto. Para dos Brandon con suspenso que no es Tuki. Gran salto de Emilio. Buemo. Y sí, Carlitos. Corto. Malara. Bueno, los buenos momentos hay que acompañarlo con eficacia también y no lo está teniendo Echagüe. 8-4 seguidos, canta la gente, canta. Conmovedor lo del público del Atlético Echagüe Club. Orresta, Malara. Es que es así, comentarista. Cuando hay entrega no importa el resultado. Exactamente, la gente te recompensa con su aliento. Y si en Echagüe hay entrega es porque está Stucky. Falta en prejuicio de Tucker. Coincide conmigo con el último concepto que vertí, ¿no? Sí, lo de claramente. La entrega de Stucky. Sí, sí, claramente. Perfecto. Para Estudiantes. 62 para Echagüe. Trabaja Nack Nudel. Hace lo propio la Ginestra. No es minuto, muchachos. Solamente cambio. 5:49 para el final. Tucker a la línea de los suspiros. Entró Barroso, salió carácter, ¿eh? Simple para Estudiantes. Canta la gente, canta en el Buta. Esta es la catedral del básquet entrerriano. Va Tucker, pelota arriba, adentro, simple. Simple para Estudiantes. 28 puntos para él. Solano. 8-6, 6-2. 24 la diferencia. Gana Estudiantes. Promediando el último cuarto. Solano quedó en el eje de la cancha para atrás. Triple. Triple de Shelby que suma y sigue. 24 puntos para él en la noche. ¿Cómo está esa calculadora, eh? Solano, en la defensa, Orresta. Lo van a doblar, va Orresta, va Sebastián. Corta el pique, buena defensa. De Echagüe, mal pase. De Franco, llega, Buemo, la pone en cancha. Le quedó Orresta, mira vos. Bueno, aceleraron todos ahora. Va Giorgi del costado, era Martín Marín, perdón, por el costado. Y Tucker, que mete una
de La Galera, doble y falta para Estudiantes. Increíble, tenía todo para convertir Echagüe, Fede. Sí, ¿cómo hizo D'Artagnan? No, increíble, no lo puedo explicar. No sé cómo sacó ese tiro, ¿eh? No sé cómo lo sacó y además un lanzamiento más libre. No lo puedo explicar. Muy bien. Mirá la reacción de la gente. Totalmente. Pelota arriba, de Tucker adentro, simple. Simple para Estudiantes, que aumenta 8-9-6-5. 24 la diferencia otra vez. 5-7 para el final del juego. Solano. Stucky en la cortina. Solano otra vez. No es la repe. Es otro triple más de Yelvis. Bueno, quieren pelearse a ver quién es el goleador, parece. 31 para Tucker, 28 para Solano. Bueno, encontramos un incentivo, comentarista. Exacto. Vamos con esa lucha entonces. Justice, Marín, dásela a Tucker. Marín, pelota arriba, Justice Ferrer, que no. Huemo, dásela a Solano. Bocha que viene, para que la tenga Carlos Huemo. Yelvis. Solano, la cortina de Tucky. Va, Yelvis para tres corto. Orresta. 4:30 para el final del juego. Gana Estudiantes. Falta de Solano, que le deja todo a Tucker entonces para que sea el goleador del juego. A sentarse para el dominicano. Se viene Sustovich, comentarista al campo. Le quedan 4:28 el juego. Estos son los aplausos para el dominicano. Se lo reconoce la gente. Más allá de las 5 faltas, marcó 28 puntos. Es el goleador de Echagüe. Se sienta Yelvis Solano. 89 para Estudiantes. 68 para Echagüe. 4:28 para el final del juego. Orresta, ahí va Sebastián. Pelota arriba, adentro, simple. Simple para Estudiantes. 5 faltas colectivas en local, apenas una la visita. Simple de Orresta, simple de Estudiantes. Repone Echagüe, 4:26 para el final del juego. 23 la diferencia. Sustovich. 91-68. Sustovich. Ataque el aro. Recibe la falta de Orresta. Del número 8 de la visita, que llega a su tercera falta personal. Y Eugenio Uji Sustovich tendrá que ir a la línea de los suspiros. Le queda 4:15 el juego. Bien Sustovich, ¿eh? Sí. Se bancó el asedio Orresta. De una manera u otra pudo encarar el aro y sacar la falta. Va el Mar Platense a la línea de los suspiros. Sustovich. Adentro, simple. Simple para Echagüe. El famoso. Vamos, vamos los pibes. Va Sustovich. Pelota arriba, corto. Rebote para Marín. Orresta. Ataque a Estudiantes, el equipo de Hernán, la Ginestra. Va Sebastián. Giorgi. Lo ataca Barroso. La pierde, la tocó Barroso. La tocó Franco. La hizo rebotar, Giorgi, ¿no? Sí, pero Tarifeño no marcó con... ¿Para dónde? Con mucho énfasis. Como que dio por entendido que la pelota había tocado en Franco, que no se queja tampoco. Giorgi, Marín, 45 para 3, triple. Triple de Marín, que tiene una efectividad fantástica desde la línea de 6.75 en esta noche, Fede. Y que ya tiene 21 puntos, su quinto triple. 5 de 7, 5 de 8, ahí nomás, ¿eh? Barroso, poste alto, lanzamiento de mucha efectividad. Para Franco Barroso, doble de Echagüe. Doble de Barroso, se caía el negro Malara. Tiene que reponer Estudiantes, que gana por 23, 9, 4, 7, 1. 3:42 le quedan a este partido. En el Estadio Luis Buta estamos en Teis por Play. Falta de Stucky sobre Malara, que tendrá que ir a la línea de los suspiros. 3:36 para el final del juego. Solamente resta saber la diferencia con la que Estudiantes le va a ganar al Atlético Echagüe Club. El primer cuarto terminó 32-13, 51-27 el segundo, 72-78, 52 el tercero. Los parciales de este juego. Malara con el segundo adentro. Simple. Simple para Estudiantes. Convirtió los dos en negro, comentarista, ¿no? Exactamente. Sí, sí. 90... Falta Calderón de los que ingresaron. Bien, 96-71. Sustovich. Pick and roll por el eje. Gran asistencia de Luigi para que Franco Barroso siga aumentando. Buen partido del 10 también, comentarista. Es importante también para Echagüe esto, ¿eh? Sustovich, que se sienta cómodo en cancha, y Barroso, que está volviendo de una lesión que lo tuvo afuera de las canchas por un par de meses. Orresta. Hay que destacar la forma en la que Estudiantes ha jugado el partido, ¿eh? Sin sobrar. Para nada. Muy bueno. Tucker, hemos visto cada cosa. Tucker, pelota arriba, doble. Doble de Dark. Es el goleador de la noche, con 33. 98-73.
Sustovich entre dos, entre tres, entre cuatro. Buena defensa de Tucker. La pelota le quedaba a Barroso, que sigue sumando. Doble de Chagüe, doble de Franco. 12 para Franco Barroso. 98-75, 23 la diferencia. 2.42 para el final del juego. Giorgi lo dobla en la marca. Quema las naves en defensa. El Chagüe que la recupera. La pelota de Carlos Huemo. Y con todos los pibes. Y Brandon Davis. El abuelo Brandon, ¿no? Y sí. Sustovic. Termina Chagüe. Barroso se le escapa, le alcanzó cachita para Brandon Davis. Se frena y tira. No, acelera de aquí. Vaya, va Brandon. Amaga, pelota arriba, falta. La reconoce Facundo Giorgi. Brandon Davis que tendrá que ir a la línea de los suspiros. Le quedan 2.26. A este partido, 98 para Estudiantes, 75 para el Atlético Chagüe Club. Vuelve Vildosa a la cancha. No le quedó otra a Facundo Giorgi, ¿eh? Porque mucho más rápido en los movimientos. Brandon Davis, que quería encarar el aro, pero que allí estaba parado el 9 de Estudiantes. A ver qué pasa con esta historia. Va Brandon Davis a la línea de los suspiros. Gana Estudiantes. Lo hizo en todo el partido, sin equivalencias en el juego. Pelota arriba, adentro, simple. Simple para Brandon. ¿Cuánto suma Brandon Davis, comentarista, si es tan amable? 8 puntos. Muy bien. Va por el noveno, Brandon. ¿Pensaste que más? Sí, vos sabés que sí. Pero tiró mucho de tres y no convertido mucho. Sí, sí. Adentro. El segundo para Brandon. 22 la diferencia. 9-8, 7-7. 2-18 para el final del juego. Va a ganar Estudiantes. O resta. Giorgi solito para tres triple. Triple de Giorgi, triple de Estudiantes. 12 puntos para Giorgi. 1 de 5 para Brandon Davis en la noche. Brandon Davis acelera, tapa de Giorgi. Brandon por la segunda chance. Buena asistencia para Franco Barroso, que con zurda define. Doble de Franco, doble de Chagüe. Ha sido mucho más funcional al equipo Franco Barroso, sí, que Derrick Carácter en la noche de hoy. Estamos hablando ahí en la zona pintada, ¿no? Como pivot. A pesar de que muchos puntos lo está haciendo ahora cuando ya Estudiantes no, está obviamente relajado, pero es cierto. Lo contuvo más a Ferrer totalmente, en algún momento. Te iba a decir eso. Orresta, 101-79. Va a ganar Estudiantes. 1.39 para el final del juego. Giorgi, la media vuelta y el doble para Estudiantes. Se viene el pibe Juan Maya en Estudiantes. Sustovic lo encuentra incómodo. Estuki. 13 para el tiro. Emilio, el salteño, para 3. Bombeado. Mucha parábola. Pelota arriba, largo. Y el rebote de Giorgi. Y la tiene Vildosa. 1.14 para el final del juego. Se nos va el partido. Se nos va el clásico entrerriano en la liga. Orresta. Acelera, se frena. Poste medio, Marro. Estuki para Carlos Huemo. Herrera, la pelota a Vildosa. Malara. Orresta. Vildosa. 53. 103-79. Va a ganar Estudiantes. Defiende Chagüe. Vildosa. Huemo en la marca. Giorgi. Nos vamos a casa entonces. Giorgi. Orresta. Lo encontraron a Malara, que estaba en el costado. Para tres, corto. Rebota arriba para Huemo, que la pelea. La pelota es de Estudiantes, 34 segundos. Viene el pibe Maya. Veremos. Dejaron jugar poco a Maya. Sí, ¿eh? Sí. Veremos si tiene acción. No cortaron nunca. Y se viene el pibe Valentín Cartagena también. Se siente resta. A descansar. La felicitación, el abrazo con Hernán La Ginestra. Uno de los jugadores que más ha jugado. Sebastián Orresta. Con el entrenador concordiense. Slider. Vamos en la marca. Slider, 8 metros para 3. Falta de Carlos Huemo. Le da la chance a Jonathan Slider de aumentar por 3. Desde la línea de los suspiros. 25 segundos, 9 para el final del juego, Fede. Otra vez utilizamos el qué necesidad, ¿no? Claro. De poder marcar de esa manera cuando falta tan poco. Slider, pelota arriba. El primero de 3 adentro. Simple. Simple para Estudiantes. Que aumenta. Vamos a ver qué pasa con esta historia. A tener la pelota Jonathan Slider, pelota arriba, adentro también, 2 de 3, 105-79. Y va Slider, otra vez, Estudiantes que prácticamente no aflojó. Adentro, 3 de 3 para Jonathan Slider. 9 puntos para él. 25 segundos para el final del juego. Presiona Estudiantes, Brandon Davis, incómodo Stucky. Slider le queda a Sustovic, se va 45 para 3, corto. Rebota arriba para Franco Barroso, criterio doble.
Doble de Chagüe, doble de Franco. Sale Estudiantes, 12, 11, 10, lo va a jugar hasta el final. Cartagena quiere su bomba. Va Cartagena corto. No podía más ya. Le queda Buemo, señoras, señores. 3, 2, 1, se ha terminado la historia. 106 para Estudiantes, 81 para Echagüe. Final del juego, final del partido. Ha ganado el equipo concordiense, que de esta manera se queda con los cuatro clásicos disputados en la 2016-2017 de nuestra Liga Nacional. Seguramente no se van a ver de nuevo las caras. Echagüe que buscará por mantener la categoría. Estudiantes que está ya obsesionado con ser uno de los principales protagonistas de esta máxima divisional. Tiene con qué, lo demostré hoy nuevamente desde el primer cuarto, que esto ya era jugado, ¿no? Realmente había mucha diferencia en lo individual, pero también en lo colectivo. Muchas cosas para corregir por parte de Echagüe si es que quiere continuar en esta divisional del básquet nacional. Charlan los protagonistas, todo con máxima calma, conocimiento de algunos. Uranga que habla con Marín, por ejemplo. Aplausos de la gente que son devueltos por los muchachos de Estudiantes. El apoyo para la mayoría de los jugadores del Atlético Echagüe Club. Señoras y señores, esto no da para más. Nos vamos, comentaristas. Será hasta la próxima. Un placer, como siempre, Conrado, y aquí estaremos en el próximo juego del Atlético Echagüe Club en condición de local. Echagüe, que el próximo partido será el próximo domingo en el Casanova, allí ante Weber Bahía. Después irá a Mar del Plata para martes y jueves de la semana que viene afrontar los partidos ante Peñarol y Quilmes respectivamente, y después volver a este reducto. Un placer, como siempre, Fede, muchas gracias. Un placer y el abrazo grande para todos. Señores, esto ha sido todo. 106 para Estudiantes, 81 para Echagüe. Mi nombre es Conrado Verón. Ha sido un verdadero placer contarles una nueva noche más de Liga Nacional de Básquet aquí en el Luis Buta. A todos, de verdad, muchas gracias.